Es uno de esos alcaldes, como muchos, que llegan a la política con la pretensión nada desdeñable de mejorar la vida de sus vecinos, esos que le han visto nacer y a los que se debe. Una función, la pública, muy alejada de su otra pasión, el cine, lo que demuestra que sus raíces tiran tanto que incluso en plena crisis es capaz de asumir el reto y relegar, solo temporalmente, lo que mejor sabe hacer, contar historias. Es Gabriel Folgado, Beni para sus allegados, alcalde de Torre del Bierzo, en sus manos los destinos de una tierra históricamente minera y con un futuro prometedor. Torre del Bierzo, corazón minero en la cuenca del Bierzo Alto, al acoger en su territorio más de una decena de explotaciones de carbón que marcaron el esplendor demográfico del municipio a partir de la década de los 60. Está inmerso en un extraordinario periodo de cambio derivado de la transformación económica provocada por el fin del aprovechamiento de este recurso. Territorio montañoso surcado por el Boeza y el Tremor quiere acelerar para que los nuevos tiempos no le aparten del desarrollo y que sus 13 entidades menores de población, dos en la actualidad sin habitantes, mantengan el pulso y sigan latiendo. Por eso la explotación de los recursos endógenos se plantea como el arma económica para revitalizar un escenario de despoblación y envejecimiento derivado del fin del carbón. Una historia rica que se remontaría a los primeros vestigios de presencia humana en el municipio en la prehistoria, llamará la atención de un visitante que puede disfrutar del patrimonio natural. Torre del Bierzo está en pleno tiempo de cambios y estos son también tiempos de paso. Y pasos son los que se pueden dar atravesando el municipio por el Camino de Santiago a través del Manzanal. Esta ruta alternativa, seguida por los peregrinos para evitar Foncebadón, cobra vigor, impulsado entre otros por Torre del Bierzo. La historia de Torre del Bierzo también es historia del ferrocarril en nuestro país, la del accidente ferroviario más grave. Una historia que quiere preservar, guardando la memoria en el futuro museo, que conserve los vínculos de Torre con un medio de transporte que también reclama se modernice y que, vinculado al corredor atlántico, deberá suponer un antes y un después. Los recursos relacionados con la historia y el patrimonio están en la base del futuro desarrollo, ambientalmente mejorado al proyectarse la recuperación de antiguas escombreras. Un desarrollo que Torre del Bierzo quiere mantener, poniendo en marcha todos los proyectos sociales a su alcance, con el objetivo de cortar la sangría demográfica que les afecta. El equipo de la 8 Bierzo recala en un municipio eminentemente minero, obligado, como muchos, a reinventarse y a ofrecer un presente y un futuro a sus vecinos. Estamos con el alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgado. Gracias por recibirnos en la Casa Consistorial, la que ocupa desde 2015, y bienvenido a los 38 del Bierzo. Bienvenidos a nuestro municipio. Bueno, casi es la primera pregunta, la pregunta obligada. ¿Cómo es posible? Tenemos un barrido de cuál es la trayectoria de casi todos los alcaldes que tenemos en la comarca y no es fácil encontrar a un cineasta que cuelgue la cámara y que se dedique a la política. ¿Qué balance hace un poco de este cambio, de esta trayectoria? Bueno, el balance en general es bueno, porque es una decisión que uno toma pues eso, en el 2015, aunque se... Bueno, la decisión se toma, la tomo en el 2014, cuando, bueno, pues te tientan para que formes parte de un grupo político y te presentes a la alcaldía de tu municipio. Entonces la tomas muy conscientemente, entre comillas, muy conscientemente, porque realmente no sabes muy bien dónde te estás metiendo, pero sí que bueno, sabes que tienes que renunciar a una parte de tu vida. Y el balance después de 6 años, pues bueno, es un balance positivo, no me arrepiento para nada de haber tomado esta decisión. Creo que la política municipal es una política muy bonita, muy cercana al ciudadano, por lo tanto el balance pues es positivo. Hablaremos de esa etapa política en un momento de esta entrevista, pero supongo que aquel niño que me decían inquieto y risueño, que correteaba por Aluares, no imaginaba nunca ser alcalde de su pueblo, fíjate. No, eso nunca. Yo nunca me planteé entrar en política hasta, como digo, en el 2014, que bueno, pues un grupo político, Coalición por el Bierzo, se pone en contacto conmigo para que forme parte de la lista electoral de las elecciones que se van a celebrar en el 2015, nunca me lo había planteado. Así. ¿Y no hay precedentes familiares tampoco, de gente de la familia que entra en política? No, así cercanos, estoy pensando, no había ninguno. A mí es verdad que la política siempre me gustó mucho, cuando era estudiante de bachiller, estaba en el sindicato de estudiantes y demás, y bueno, siempre he tenido interés por la política, pero es un interés, bueno, como puede tener cualquier otra persona, pero nunca pensé en dedicarme a ello o de alguna forma formar parte activa de la política.
Lo que hay que empezar es por el principio y evidentemente cuando uno llega a esta posición siempre echa la vista atrás, ¿no? Y recuerda cómo era Albares o Torre del Bierzo en su época de infancia, ¿no? Cuando era usted pequeño, cuando veía el pueblo desde esa altura, ¿no? ¿Qué recuerda de Torre, de Albares en aquella época? Bueno, pues mira, yo tengo vínculos con los dos pueblos precisamente. Yo soy de Albares porque, bueno, yo nací y me crié, fui a la escuela y tuve, bueno, pues toda mi infancia, mi adolescencia y juventud y prácticamente toda mi vida la he pasado en Albares. Pero también en Torre porque mis abuelos paternos vivían aquí. Bueno, mi abuela, porque yo a mi abuelo ya tampoco lo conocí. Porque mi familia paterna es la típica familia de esta zona, que son, venían de la zona de Valderas, entonces, bueno, pues atraídos por la minería, recalaron en Torre del Bierzo, primero en Toreno y después en Torre del Bierzo. Entonces yo con Torres siempre he tenido ese vínculo. Entonces, desde niño he venido a Torre, recuerdo aquellas fiestas multitudinarias de San Roque, en Torre del Bierzo, siempre el tema de la minería presente. Y bueno, pues Albares, ¿qué te puedo contar? Pues es donde pasé mi niñez, donde tengo mis amigos, donde tengo a mi familia más cercana y son recuerdos pues muy, muy grandes y muy satisfactorios y bueno. Imagino aquel Beli, que todo su entorno le llama Beli cariñosamente, sí. Pues eso, llegar del colegio, tirar la cartera y pedir el bocata a su madre. Claro, tenocilla. Porque, exacto. Que tengo entendido que en la casa Folgado Álvarez, yo creo que corrían los botes de nocilla, pero a un ritmo espectacular, ¿no? Sí, sí, así es, y todavía hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Todavía a día de hoy, sí, sí. Yo recuerdo que la nocilla, bueno, me gustaba y me sigue gustando, todavía me hago bocadillos de nocilla muchos días para merendar. Eso es una delicatez. Es una gozada. Sí, sí, sí. Y sí, pues salíamos de la escuela, pues bueno, pues a las 5 de la tarde, y era eso, sobre todo, bueno, ya cuando llegaba la primavera y los días eran un poquito más largos, pues sí, como dices, te das la mochila, los deberes ya salían, si se hacían, que muchos días no se hacían, y salías pues nada, pues a jugar a la era, pues al fútbol, pues lo típico de los niños, a jugar indios y vaqueros, ya que sé, pues los primeros ligues con las niñas del colegio, bueno, pues las cosas típicas de los años de niño y primera adolescencia. Porque había niños en aquella época, ¿no? Sí, muchos. Sí, sí. Claro, fíjate que solo de mi quinta, no quiero equivocarme con la cifra, pero creo que somos 18. O sea, del año 70, solo en mi pueblo somos 18, entre niños y niñas, ¿sabes? Imagínate. Claro, ahora ya no. Ah, ese es el problema, ¿no? Del medio rural y de que cada vez hay menos población. El gran problema. En todo caso, en aquel momento, me imagino que los veranos había un lugar de obligado cumplimiento que era la piscina de sus amigos de Valladolid, ¿no? Sí. Allí, sí, sí, vamos, hombre, no faltaban. Ahí no faltábamos, sí, sí. Eso era, bueno, nos pasábamos el verano entre la piscina y el río. Entre la piscina y el río, pero la piscina sí, porque eran unos amigos que venían de Valladolid y era la única piscina que había en el pueblo en aquel momento. Y nos pasábamos tardes enteras pues allí bañándonos, y además estaba muy cerca de mi casa, está justo detrás de la casa de mis padres, y nos pasábamos, bueno, pues imagínate, pues todas las tardes allí con Javier, Mónica, Laura y demás. Sí, sí. Y cuéntese su afición por el ciclismo, porque es algo seguramente que empieza en plan juego, pero ya pasó a palabras mayores, ¿no? El ciclismo en la persona de Gabriel Folgado, ¿no? El ciclismo es, Marisa, ¿cómo decirte? Una de las grandes pasiones de mi vida y uno de mis grandes amores de mi vida. Yo el ciclismo lo he practicado prácticamente desde que aprendí a andar en bicicleta, he practicado el ciclismo hasta el día de hoy. Yo este fin de semana me he hecho 70 kilómetros, por ejemplo, el sábado. En fin, el ciclismo forma parte de mi vida. Forma parte de mi vida. Yo lo practicaba cuando tenía mi bicicleta de paseo, la primera bicicleta que tuve, que me regaló mis padres. Yo salía a entrenar porque había mucha afición. En aquel momento, pues yo tendría, no sé, quizás 8 años, una cosa así, 9 años. Hoy en día decir que un niño de 8 años se va en una bicicleta de paseo a hacer kilómetros por los pueblos es impensable porque los tiempos han cambiado, pero aquí no había coches apenas y tal, y yo hacía eso. Entonces, esa afición fue creciendo. También es verdad que alimentar de alguna forma, porque en mi pueblo había un ciclista, que ahora es muy amigo mío, Pedro Merallo, y él ya competía y ya tenía una bicicleta de carrera, corrían equipos que eran aficionados, pero casi eran ya como profesionales,
Y era, a mí siempre me animó mucho a que anduviera en bicicleta, y yo, bueno, lo admiraba mucho a Pedro Miralles, lo sigo admirando porque es un, sigue andando en bicicleta mucho y es un, bueno, es un gran amigo mío. Y después mi padre me regaló, la primera bicicleta de carretera que tuve, me la regaló mi padre, que me la compró en Coruña. Y bueno, me estoy emocionando un poquito con esto, porque... Es que sí, era claro, el padre del artista, le llevaba, le traía, con sí, una vez federado, claro. Se movía con, sí, con sí, usted, sí. ¿No? Sí, fíjate, mi padre, el hombre, trabajaba con la prensa después de jubilarse de la mina, bueno, pues por circunstancias él tenía que seguir trabajando, y tenía un coche, tenía taxi, y además trabajaba, llevaba la prensa, la recogía en León, Benavente, bueno, donde fuere, y la llevaba y la repartía. Y él trabajaba de noche, pero igual llegaba a las 9, 8 o las 9 de la mañana y nos cogía con el coche y nos llevaba a correr, pues a Ponferrada, a La Robla, a León, bueno, donde hubiera carrera, y fíjate, pues sin dormir y tal. Entonces, claro, mi padre nos alimentaba más todavía esa afición, y bueno, son recuerdos muy, muy entrañables. Y después, bueno, pues ya... Estábamos federados, digo estábamos porque también estaba pues otros amigos míos de Álvarez. Bueno, Cubito, tengo Jorge. Entendido que uno, pues si a Gabriel le gustaba la bici, pues a mí me tiene que gustar la bici, y se compró una bici solamente por ir a seguirle un poco el testigo, sí, ¿no? Sí, sí, este es Julito. Ese es Julito. Sí, sí. Y también estaba Jorge, también otro amigo nuestro que también se aficionó. Y íbamos los tres, después ya salíamos a entrenar, nos federamos, íbamos a las competiciones, y bueno, pues estuvimos federados yo creo hasta cadete, segundo año, y bueno, después ya pues te empiezas a salir un poquito de fiesta y la bicicleta un poco que la abandonas. Bueno, circunstancias de la vida, pero yo sí que es verdad que esa afición la he mantenido hasta hoy. En todo caso, estoy pensando en la época, yo recuerdo las vueltas ciclistas a España, que eran una captación de niños, que salíamos del colegio, queríamos verlo, que de aquella, bueno, pues José María García era el speaker de todas las vueltas, no sé si estuvo en alguna presente, ¿no? ¿Sí? Yo recuerdo la primera vez que yo vi la Vuelta a España, justo que pasaba por la Nacional 6, por la que pasa por aquí, por entre Tralvares y Torre, y nos sacaron de la escuela, estábamos en la escuela, en la EGB, y nos sacaron de la escuela a la Nacional, a ver la Vuelta a España, y todos ahí aplaudiendo y tal. Sí, sí, ese recuerdo lo tengo. Sí, sí. Ha mencionado esa parte minera de Torre, suya, familiar, porque no solamente su padre fue minero, también sus abuelos, tengo entendido por parte de madre también. Y bueno, entiendo que sí, que su padre dejó la minería en un momento de su vida, pero quiso que supieran cuando trabajaba en la mina qué era la mina. Sé que agarró a sus hijos, agarró a sus sobrinos y se los llevó a subirse a una vagoneta. Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué pretendía? ¿Qué recuerdo tiene de ese momento? Yo tengo ¿Fue la realidad de la mina la que chocó a aquellos niños? ¿O? Sí, pero yo tengo un recuerdo un poquito vago de ese momento, porque yo era muy pequeño todavía, pero sí tengo ese recuerdo. Yo la primera vez que entré a la mina fue en ese momento, y tengo ese recuerdo de bajar en la vagoneta, la oscuridad, pero no tengo un recuerdo de mucho impacto, porque yo era demasiado pequeño para haber percibido eso. Pero sí que mi padre sí que intentó que, bueno, decirnos dónde trabajaba él y, bueno, enseñarnos dónde trabajaba y qué circunstancias en las que se trabajaba, y que no era fácil. De aquella no eran nada no fáciles. Era fácil. Sí, creo sí. Que cambió de mina y cambió también la calidad de vida, ¿no? De una mina que con la que empezó, no sé si fue en Álvarez y después pasó a Torre o al revés, no lo recuerdo. No, él, bueno, en aquel momento el trabajo en la mina era muy fácil de conseguir, es decir, si dejabas una mina ibas a otra. Él cambió una mina, que era en la zona de aquí de Torre, no recuerdo, creo que en Santibáñez, por otra más cercana de casa, porque bueno, él se casó en Álvarez y se fue a vivir a Álvarez. Y bueno, pues perdiendo dinero se fue a la mina, que es la fundación Santa Bárbara hoy en día, que en aquel momento era la mina de Balín, no sé si exactamente tenía ese nombre, pero bueno, se conocía por la mina de Balín, que fue donde él se retiró porque, además, muy joven, con 34 años, ahí ya no, cuando cerró esa mina, ya no le dieron, como se suele decir, no le dieron pasivo, ¿no? Ya. Le dijeron, no, te tienes que retirar porque ya no estás para trabajar. Y claro. Se buscó la vida, evidentemente, claro. Pues sus hijos vieron cómo su padre se buscaba la vida y el sacrificio de eso, de tener una furgoneta de reparto, ir de noche, como bien ha dicho, a repartir, hacer su trabajo, evidentemente, y evidentemente también ahí hubo una connotación familiar, porque
los hermanos le ayudabais, ibais con él de vez en cuando, le echabais una mano, sabíais lo que era ese trabajo nocturno también, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, mi padre cuando se retiró de la mina, pues en aquel momento le quedó una pensión pues muy baja que no daba para mantener a la familia, como otras muchas familias del Bierzo, porque ahora cuando la gente se retiraba los últimos años, pues quedaban pensiones muy buenas y la gente, bueno, pues podía vivir de esa pensión como corresponde y como debe ser. Pero en aquel momento, te estoy hablando de finales de los 70, primeros 80, finales de los 80 yo creo, que eran pensiones miserables. Entonces, bueno, la gente se tenía que buscar la vida. Mucha gente pues iba con los albañiles, otra gente pues en el campo, pues las vacas y demás. Y mi padre, bueno, pues tenía carnet de conducir, que en aquel momento... Era un artículo de lujo. No todo el mundo tenía carnet de conducir, y él tenía coche, tenía el taxi del pueblo, y pues consiguió empezar, era cuando empezaba un poco la prensa nacional, o sea, cuando llegaba la democracia empezaba a ver periódicos, estas cosas, claro, los periódicos venían de Madrid, entonces había que llevarlos pues a los puntos de, pues a Galicia, a León, en fin, entonces, bueno, pues se creó una red de distribución, y mi padre, bueno, pues yo no sé las circunstancias, pero bueno, él consiguió ese trabajo, y hacía ese trabajo, era un trabajo nocturno. Claro, el periódico se editaba en Madrid, imagínate, pues cuando salía de las rotativas, pues no sé, a las 12 de la noche, tenía que llegar, él lo cogía en Benavente y llevarlo a Galicia. ¿Vale? Entonces, pues, imagínate, llegaba a Benavente igual 4 o 5 de la mañana y pues hasta Coruña, o otras veces a León, bueno, eso varía un poco en función de las necesidades. Y se dedicó a eso durante muchos, muchos años y nosotros, yo de niño, bueno, pues recuerdo, yo la primera vez que vi el mar, pues fue en uno de estos viajes de mi padre, por ejemplo, en Coruña. No sé cuántos años tendría, pues no sé, 12, 13 años. Y me imagino que, bueno, esa experiencia también laboral de su padre y a la larga el ver que, bueno, que también uno es un poco rebelde, pues no quiero estudiar, pero bueno, también le hizo pensar en que a lo mejor sí que había que estudiar, ¿no? Y fue el único de los tres hermanos que tomó esa decisión, estudiar. Sí, pero antes de eso yo estuve trabajando con mi padre durante 10 años. Sí, claro, es lo que digo, los hermanos estuvieron muy implicados en ese trabajo, ¿no? Estuvimos trabajando todos en la empresa familiar, porque bueno, después ya se compraron más furgonetas, ya mi hermano también se incorporó, mi madre y mi hermana también, o sea, bueno, teníamos una pequeña empresa familiar que se dedicaba pues eso, al transporte, y yo estuve en ella 10 años, pero bueno, llegó un momento en que a mí esa vida me cansó un poquito y bueno, pues al final... A mí me gustaba mucho el cine, que es otro de mis grandes amores, por así decirlo, y bueno, pues me fui a la universidad a estudiar cine, sí, sí, sí. Claro, y tirando un poco de esa cuerda de dónde le viene la afición a Gabriel Folgado respecto al cine, pues a lo mejor, no sé, en las series de la época, creo que su amigo y usted en la calle emulaban a Starsky Hutch. Que a mí eso me pareció una barbaridad porque yo también lo veía, no me perdía un capítulo y digo, pues puede ser de eso, no sé. ¿Es cierta esta teoría que me he sacado ahora de la chistera? No lo sé. Bueno, pues igual puede ser, no lo he pensado desde ese punto de vista, pero puede ser. No supimos quién era Starsky y quién era Hutch, pero ahí quedó la cosa. Bueno, éramos Julito y yo en la escuela, claro, era la serie de moda. Sí, entonces, sí. Claro, era pues Starsky y Hutch, claro, sí, sí. Bueno, puede ser, pero bueno, yo, a ver, el cine a mí me gustó siempre mucho, mucho desde crío, pues viendo estas series o otras, pero también a mí la afición del cine me viene, yo creo que el germen viene porque yo vi rodar a Chema Sarmiento, que es de mi pueblo, sí, yo lo vi rodar de niño, El Filandón y Los Montes en mi pueblo, a mí eso me alucinó, Marisa, tú imagínate... Era una revelación, ¿no? Claro, era un mundo... Tú sitúate en un niño en los años 70, con 9, 10 años, primeros 80, con 10, 12 años, que de repente vino un grupo de... Porque ahora vemos las cámaras, estamos todos más familiarizados, todo el mundo con el móvil graba cosas, o sea, ya no sorprende ver rodar una película, pero en aquel momento, de repente te viene un grupo de gente que sabes que viene de Francia, porque el Chema no sabía ni quién era, o sea, es un señor que venía de Francia, que sí, ah, bueno, es de Álvarez, bien. Gente que además, pues... Su forma de vestir, su forma de actuar era muy peculiar, ¿sabes? Yo me recuerdo que el ingeniero de sonido pues tocaba la trompeta, o sea, te llamaba tanto la atención. Gente muy bohemia, muy... Gente muy diferente a la que estabas acostumbrada a ver pues, a diario, ¿no? O a tratar diario. Entonces, eso, claro, de alguna forma te llama tanto la atención y yo a mí eso me quedó. Y después ya el propio sistema de rodaje, ¿no? Eso del silencio, las cámaras, el rueda, el ver cómo Chema dirigía a los actores y tal, a mí eso me quedó. Y no sé, siempre me quedó ese rollo de decir, joder, ¿y esto de qué va? ¿Y esto de qué va? Entonces empiezas un poco como a indagar. No había Google ni nada de eso, entonces tenías que buscarte un poco la vida de otra manera.
Y bueno, pues así, yo creo que surge ahí un poco la afición. Pero bueno, lo de estar quejas también, bueno, ahora que lo dices, tampoco es descabellado. De todas maneras, evidentemente es verdad que en aquella época no había internet, no tenías la información tan de la mano, y quizás también ese otro amor, la cultura, la literatura y creo que la música. ¿Qué escucha el alcalde de Torre? Bueno, yo escucho, a ver, me gusta un poquito todo tipo de música, salvo algunas cosas, y me explico. Yo, además, me he quedado un poquito en años un poquito atrás, pero yo escucho bastante rock and roll, garaje, es lo que más me gusta. También escucho bastante música clásica y mucha banda sonora escucho también. Pero, por ejemplo, no me gusta pues el reggaetón, bachatas y cosas de estas, eso es lo que menos me gusta. Tampoco me gusta mucho el rap, aunque bueno, puedo escuchar alguna cosilla, pero enseguida me cansa. Eso es lo que más me gusta. Yo, por ejemplo, mucho de The Cure, ¿no? Sí, los Smith me gusta mucho, sí, pero sí. Para que te hagas una idea, yo venía escuchando ahora CDC en el coche, por ejemplo. Pero puedo marcharme y ponerme a Vivaldi, ¿eh? O sea, cambiar radical. Pero confiese cuando tuvo ahí el movimiento mod en vena. Porque bueno, sé sí. que hasta el estilismo cambió. Bueno, sí, bueno, pero eso es la edad, mujer. Es la edad. sí, porque, bueno, pues en aquel momento, cuando estábamos en el instituto, pues uno se vestía mucho de negro, llevaba el pelo cardado, y escuchaba, pues eso, sí, mucho los Cure, los Smith. Pero bueno, yo ya lo achaco más a la edad. A la edad, sí. Pero bueno, yo los Smith es un grupo que me sigue gustando mucho y que lo escucho bastante a menudo, por ejemplo. Los Cure ya menos, ¿eh? Los Cure quizás me han cansado un poquito más. Sí. De todas maneras, hablaba de lo sorprendente de ver en acción a un equipo de cine, a Chema Sarmiento, y supongo que con esa inquietud, el que en Ponferrada se abriese una escuela de cine fue una liberación, fue la oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo gestionó ese momento? Pues fíjate, yo cuando la primera noticia que tuve fue leyendo el periódico en un bar, y dije, coño, ¿y esto? ¿Una escuela de cine en Ponferrada? No supe, la primera reacción que tuve fue de sorpresa y no supe cómo, digo, ostras. Bueno, algo pasó en mi interior que me cambió, lo reconozco, ¿eh? Algo pasó en mi interior que me cambió, digo, no sé. Pero claro, yo la primera noticia que tengo, claro, yo tengo mi vida hecha, tenía mi vida encauzada en todos los sentidos. Entonces, claro, yo no puedo dejar a mi familia empantanada con todo el tema que comentábamos antes de empresa y demás y abandonarlo. Entonces, claro, yo el primer año de la escuela de cine, yo no me puedo matricular, ¿por qué no? Porque eso, claro, conlleva abandonarlo todo y tal. Pero sí que yo, a partir de ahí, me empiezo a plantear qué pasa el segundo año. Entonces, lo primero que hago es bajar a Ponferrada, al campus, y enterarme de qué va esto, realmente. Y hablo, recuerdo perfectamente que hablo con Anabel, porque después... Después ya la conozco más, cuando ya estudio allí la conozco más y algunas le recuerdo esa conversación que tuvimos. Y claro, lo primero que me dice es que ya llegas tarde. Ya había empezado el curso, pero había empezado hace 15 días. ¿Eh? O sea, y digo, ya, no, si es para el próximo año y tal. Bueno, entonces, en definitiva, que yo me informo y tal, y me dicen lo que hay que hacer un poco de cara al siguiente curso. Entonces yo ya me planteo, me doy ese margen de esos 8 o 9 meses que quedan, 10 meses que puede empezar el siguiente curso, y ya planteo en mi casa que yo voy a dejar esto, hay que ver cómo lo hacemos y tal, porque yo quiero estudiar cine. O sea, me han puesto la escuela a la puerta de casa. Esto es una señal divina. Es que no puedo dejar de pasar esta oportunidad. Y en mi casa, pues, como siempre, mis padres me dijeron, lo que tú quieras, si tú crees que es lo que tienes que hacer, adelante. Y el apoyo total, y así fue. Entonces, ese año seguí trabajando con mis padres, con mi padre, con el tema del reparto y demás. Preparé un poquito los exámenes de acceso, lo me preparé, aprobé y me matriculé y bueno, pues hice los 3 años de estudios. Bueno, imagino que claro, que conviviría con estudiantes veinteañeros, es decir, los talluditos también hicieron frente común ahí, ¿no? El encontrarse en ese momento, pues eso, en una época en la que quizás ya llegase un poco tarde también, pues tuvo que hacer ahí muchas afinidades, ¿no? Gente en común, gente que después tuvo mucho más recorrido. Sí, hombre, ahí, claro, había gente con 18 años. Yo tenía 31 años cuando fui a la universidad y había gente, pues eso, recién salida del instituto, del bachiller, pero también había un grupo de gente que, bueno, pues tenía 28, 29, entre ellos, pues gente como José, como Luis, en fin, y alguno más,
y bueno, pues al final, claro, tienes más cosas en común con ellos que con nosotros, que también tengo muy buena amistad con muchos de ellos, y eran gente estupenda, ¿eh? Que en general había un grupo muy bueno de gente con la que congeniábamos, trabajábamos muy a gusto y fue muy bonito. La escuela para mí fue una experiencia muy bonita, no puedo decir lo contrario. Y supongo que, claro, metido en ese mundillo, la oportunidad tienes que buscarla fuera de El Bierzo. Y decidisteis, iros a Madrid. ¿Cómo se fraguó esa decisión? Porque, claro, era un valenciano en El Bierzo y un merciano en El Bierzo que deciden irse a la capital de España. Sí, bueno, pues porque no te quedaba otra. No nos quedaba otra, es decir, acabas aquí, ¿qué haces? Yo no me podía quedar aquí. Y, lógicamente, pues en este caso Luis, que hablas de Luis, que es, bueno, pues muy, muy buen amigo mío, con el que yo he trabajado mucho, es el director de fotografía de mis películas. Además, tengo que decir que Luis, ahora mismo, posiblemente de todos los alumnos que pasaron por la Escuela de Cine, es el que más logros ha conseguido. Ha hecho la última película de Garci, la fotografía de la última película de Garci, está rodando cine todos los días, publicidad, en fin, la persona que ha conseguido llegar a donde todos queríamos conseguir llegar, toda la gente que pasó por la Escuela de Cine. Y nos fuimos a Madrid, además nos fuimos él, su mujer, nos fuimos yo y otro chico de Lugo, Jaime, que también estaba en la Escuela de Cine, nos alquilamos un piso y nos metimos a buscarnos la vida en Madrid, a buscarnos la vida de cero. Apunta que el que más lejos ha podido llegar es Luis, pero él siempre dice que él es la imagen, pero ustedes son las ideas. Bueno. Las ideas surgen de Gabriel, ¿no? Bueno, él también, tiene mucho coco Luis, sí, porque, hombre, a ver, desde el punto de vista de dirección, porque él hizo dirección de fotografía y yo hice dirección, yo tengo que plantear la idea, pero Luis me ayuda mucho a desarrollarla. Complementarios, absolutamente, y sobre todo en rodaje, cuando él lleva la cámara, él propone muchísimas cosas que a mí no se me hubieran ocurrido, y eso es fundamental en la hora de rodar. La complicidad entre el operador de cámara y el director de fotografía y el director es fundamental, si no, eso es un caos. Eso, o sea, consigue... pero no nos desviemos de la llegada a Madrid, porque claro, hay que buscarse la vida, hay que intentar meter la patita en el medio, en el sector. ¿Cómo se plantearon el buscarse la vida en Madrid? Pues fíjate, pues Luis y yo nos recorrimos Madrid arriba abajo, echando currículos, como se suele decir, pateándonos Madrid puerta a puerta y llevando el currículum. Y después hicimos mucha figuración. De extras de lo que hiciera falta, ¿no? Sí. Yo, igual no tenía que decirlo, pero si alguien busca, por curiosidad, hay muchas series de estas chorras que por ahí me pueden ver, por allí paseando, por la acera de enfrente o sentado en un bar tomando un café. Hacemos figuración. Figuración porque nosotros tenemos la idea, que es un poquito errónea ahora, con el paso del tiempo lo sabes, de que si estabas en un set de rodaje siempre tienes la oportunidad de conocer a alguien que te podía meter y tal. Bueno, eso no funciona así, porque en figuración te meten en un cuarto ahí y cuando te haces falta de, oye, el de la camisa azul, ven para acá que te vas a sentar ahí, punto. ¿Sabes? O le echas mucho morro, que hay gente que le echa mucho morro, pero yo no tengo ese morro y entonces no conseguimos eso. No hubo la manera de meterse en esa... No. Y a la hora de valorar, ya sabemos cómo le gustaba el cine de chaval, pero ahora ya con la formación, con la experiencia, tiene que haber unos directores de referencia y no sé si solamente Chema Sarmiento pudo ser ese líder, ese tutor de la trayectoria de Gabriel o hay mucho que desconocemos. No, bueno, hombre, Chema es un referente, pero sobre todo un poco por lo que contaba y hombre, porque su cine también me gusta. Yo tengo referentes cinematográficos, a mí, yo siempre lo digo, a mí Víctor Erice para mí es un gran cineasta, es un cineasta español, pero que para mí es el gran cineasta, que puedes compararlo con cualquiera. Yo cuando, antes de rodar una película, siempre me veo las películas de Víctor Erice, siempre. Es una manía, o llámale como quieras, pero yo me veo a Víctor Erice todas sus películas, que no son muchas, entonces tengo suerte. Sí, pero es una inspiración también, pero ¿no? Pero me sirven para tener fresco la forma de rodar. Hay gente que, bueno, pues que no le gusta mucho este tipo de cine, que dice que es un poquito anticuado, bien, eso son opiniones. ¿Y ha tenido la oportunidad de conocerle en las distancias cortas? Sí. A Víctor Erice, además he tenido la suerte de charlar con él muy pocas veces, hice un curso con él y fue además un curso con muy poca gente, en el que desayunábamos, teníamos curso, comíamos, teníamos curso, cenábamos, dormíamos no juntos, ¿eh? Fue una oportunidad de absorber conocimientos. Sí. Maravilloso, durante 3 días consecutivos, además fue en Galicia, muy cerquita de Orense, y fue una experiencia
extraordinaria. Tener una persona súper cercana. Vamos, hablando de cine, te quedas con la boca abierta y para mí fue una gran, gran experiencia. ¿Tiramos a los directores internacionales? Bueno, hay mucho. No sé, me viene por ejemplo a la cabeza, pues no sé, Tarkovsky, por ejemplo. Me viene a la cabeza Fellini, Berman, pero también me viene pues John Ford, ¿sabes? Hitchcock, sí, sí, los grandes cineastas. Y al final el cine está todo inventado, pero también los cineastas actuales, también, ¿por qué no? A mí me gusta prácticamente el cine, me papo de todo cine, ¿eh? No soy muy exigente en ese sentido. De todas maneras, analizando un poco su labor productiva en cuanto a documentales, a producción, veo que hay también un amor, ha hablado de unos cuantos amores en esta conversación, pero el amor por la tierra es incontestable. Paisajes interiores es quizás la obra con la que, no sé, la sensibilidad está más a flor de piel, es la más... Sí, hombre, yo paisajes interiores creo que eras una deuda personal mía con mi tierra, con mi tierra minera. Sí, yo, por eso. Con mi tierra minera, no con mi tierra general, sino con mi tierra minera, con mi pasado minero, aunque yo no haya sido minero, yo siempre lo digo, yo me siento parte de esa vida minera, de esos mineros, porque lo he vivido en mi casa, en mis amigos. Bueno, sales a la calle y te rodea toda esa vida, que se ha acabado, vale, sí, se ha acabado, pero yo lo he vivido, lo que hablamos desde niño. Yo recuerdo ir a la escuela y esperar y ver a la gente esperando el autobús que venía para llevarlos a la mina, cuando los volvía a traer de vuelta con la cara, no había esas duchas, la cara todavía sucia, los ojos pintados, como decíamos. Recuerdo a mi padre todavía cuando lo venía a buscar un amigo que se iban en la moto juntos a trabajar a la mina. Quiero decir, yo eso lo he vivido, entonces yo tenía esa deuda. Iba a decir como artista, no me gusta esa expresión, sino como creador. Bueno, y mi forma de crear es el cine, entonces, bueno, yo necesitaba expresar eso. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Pues contándolo a través de esas tres generaciones. Creo que era un poco hablar de la mina de antes y la actual que había en aquel momento, pero eso ya hoy en día no se podría contar. O sea, paisajes interiores hoy, por ejemplo, no se podría contar porque no hay mineros. En todo caso, la labor de campo fue... muy farragosa, de encontrar esa familia, esas tres generaciones, ¿no? Supongo que ahí también el generar confianza, el estar muy apegado al terreno, esa labor también es muy interesante y muy desconocida en la labor de un productor. Hubo un trabajo de producción muy grande y después tú piensas que prácticamente todos los sitios que aparecen en el rodaje los visitamos todo el equipo antes, a la mina entramos antes para ver, sobre todo a nivel de fotografía y de sonido, qué necesidades tenían, porque claro, no podíamos entrar con las cámaras y que de repente Luis dijera, oye, yo aquí, como no grabe oscuridad, quiero decir, yo tenía que ver qué necesidades tenía y sonido también, sobre todo, porque claro, no puedes entrar a ciegas a grabar un sitio, sobre todo con las dificultades que entraña rodar en una mina, o sea, no puedes entrar, porque dices, bueno, pues venimos mañana, no, o vas ese día, grabas lo que puedas o ruedas lo que puedas, y si no, no vas a poder. Entonces sí, ese trabajo, pero bueno, fue una parte. Esos paisajes interiores, y entre unas cosas y otras, nos llevó, entre que empezamos con la preproducción y el montaje final, es un trabajo de un año, año largo, ¿eh? Año largo. Evidentemente hubo un momento en el que la pasión del cine no pudo con la pasión familiar y se volvió al Bierzo. Ya, bueno, ahí ya son cosas ya... personales, de situaciones que hay que torear en ese momento y decidió y tomó la decisión de volver. Sí, sí. ¿Se arrepiente en algún momento de lo que dejó atrás? No. Eso lo volvería a hacer siempre. Lo repetiría una y mil veces, seguro. Sí. No, eso lo haría siempre, sí. De todas maneras, me habla su colega de profesión, lo hemos mencionado unas cuantas veces, alaba su capacidad de trabajo, su esfuerzo, cómo se gestó ese documental, precisamente. ¿Es tan metódico, Gabriel, como parece?
porque él me lo dibujaba absolutamente cuadriculado, meticuloso con su trabajo, mucha técnica, mucha disciplina. ¿Es así? Bueno, intento, porque si no, ¿cómo lo sacas adelante los trabajos? Yo creo que sí, yo creo que, a ver, el trabajo es el trabajo y tienes que llevarlo muy medido. Es decir, tú imagínate un día de rodaje de paisajes interiores, no solo el dinero que cuesta, que costaba dinero, porque había un equipo de producción, pero había gente implicada. Imagínate, el día que vamos a rodar a casa de la familia Calvete en Tremor, esa gente nos está dedicando su tiempo a nosotros. Nosotros no podemos ir ahí de cachondeo y tal. Pues hay que ser respetuosos. Entonces, si quedamos a las 10, hay que estar a las 10 y si vamos a rodar con ellos, y hay que hacerlo bien. No puedes estar allí cachondeo y tal. Entonces, hay que organizarse. En los plazos, hay que alquilar unas cámaras que cuestan un dinero, es decir, hay que hacerlo bien, porque yo llevaba la producción también. Entonces hay que organizar el trabajo, hay que organizarlo, y después, bueno, pues a nivel de lo que es más artístico, digamos, bueno, pues eso también está trabajado, y yo ahí me fío mucho de Luis. Ahí, lo que diga lo contrario, yo ahí me fío mucho de Luis. Yo dejo mucha libertad en ese momento a las cámaras. Es verdad que hablamos mucho antes y se planifica mucho antes, pero les dejo claro, les dejo, si a ti te parece que ese plano es bonito, a mí me vale. Después puede haber alguna discusión y demás, o una discusión en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Decir, joder, pues ciérramelo un poco más porque, bueno, dan más aire o tal, bueno, son cosas más técnicas, ¿no? Pero al final yo dejo, sí que dejo, porque, bueno, creo que el equipo tiene que trabajar así, si no, si yo voy en plan imponer las cosas, pues dirán, mira, chico, pues hazlo tú. Yo no sé, yo me preguntaba cuando estaba preparando esta conversación, ¿qué puede tener que ver o qué parte puede aportar la creatividad, la iniciativa artística que puede predominar en la persona del alcalde de Torre en precisamente la política? Porque ahí tiene que haber alguna reminiscencia de un lado a otro que pueda haberle traído a donde está ahora, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé cómo contestarte. O el sentido común. Que tampoco, bueno, está mal. También, bueno, en el cine hay que aplicar mucho el sentido común, claro. Lo que pasa es que no, ¿eh? Lo que pasa es que no, y tiene mucho que ver la parte de dirección con la parte de la alcaldía, tiene mucho que ver, porque al final no deja de ser... La gestión de los dineros. No, y aparte, no, es más en la producción, pero la dirección, sino en la forma de organizar el trabajo, la forma de organizar un poco lo que decías, el ser meticuloso, tal, sí, sí. Es la forma de organizar el trabajo, porque desde la alcaldía al final lo que tratas un poco es de organizar el trabajo. El trabajo y, de alguna forma, bueno, el trabajo en el sentido de facilitar que las cosas funcionen en un ayuntamiento. Que eso, por supuesto, sin el equipo que yo tengo en el ayuntamiento, los funcionarios y demás, vamos, y el resto de concejales, por supuestísimo, eso no puedo olvidarme de ellos. Vamos, al final es un equipo. O sea, el equipo, como en el cine, dices, bueno, la cabeza visible del director, sí, bien, pero si no tienes un buen equipo, olvídate, no sale nada. El ayuntamiento, el alcalde, sí, la cabeza visible, pero si no tienes un buen equipo de funcionarios y de concejales, olvídate, eso es un caos. Entonces, la iniciativa y la parte creativa también tienen una parte importante en la gestión de un ayuntamiento, ¿no? Supongo que también sí. Es necesario reinventarse, tener ideas, aportar... Sí, sí, hombre, hasta donde puedes, hasta donde puedes. En el ayuntamiento estás muy condicionado es con el presupuesto. Con el presupuesto y con la ley. ¿Vale? Sí, bueno, cada vez más. Que hay que respetarla, ¿eh? Que respetarla. Pero a veces uno tiene unas ideas o viene con unas ideas preconcebidas que de repente te dicen, no, es que eso no lo puedes hacer porque es que la ley no te lo permite. Es decir, me explico. Si tú quieres hacer algunas cosas que dices, joder, ¿por qué yo no puedo hacer, no sé, vamos a poner... una playa fluvial en Torre del Bierzo para atraer gente? Nada, pues que es que la Confederación no te deja hacerla. Tú puedes tener toda la mejor idea y decir, joder, me pongo aquí una compuerta, no sé qué, expando, no sé qué. Sí, sí, lo que tú quieras. Pero Confederación, y no me quiero meter con Confederación. Bueno, pero es un ejemplo de muchos que sí que están ocurriendo, ¿no? Claro. En la gestión de la administración más cercana, ¿no? Pero te dice Confederación, no, es que ahí no se puede hacer una playa fluvial porque es una zona que no sé cuánto. Y bueno, puede ser la mejor idea del mundo, pero no puedes. O quiero hacer, yo qué sé, una senda que suba por aquí, no sé qué, y quiero hacer un teleférico, ¿qué tal? Y puede, eso igual es muy exagerado. No, es que Montes no te deja, porque es que pasas por no sé qué, y eso está pasando, y eso está pasando. Cosas que tú tienes ideas que puedes sacar adelante, o dices, bueno, ¿y por qué no cogemos una mina
y tal. No, porque es que esa mina está en manos privadas y no puedes hacer, porque no es tuya. Y claro, ahí tienes razón, es que no es tuya. Quiero decir, llega a desgastar en el ánimo este tipo de situaciones, es decir, de las ganas con las que llega uno a intentar cambiar a su pueblo, a estas trabas burocráticas, parece que desgasta, pero bueno, ¿no? sí desgasta un poco al principio, hasta que te das cuenta un poco, hasta que te sitúas, pues después dices, bueno, vale, bien, pues vamos a hacer lo que se pueda. Entonces, bueno, pues ahora estamos ahí con temas de, pues eso, el famoso Camino de Santiago, que hemos conseguido a principio de año que nos lo reconozcan por fin, y ahora lo que queda es señalizar, así de una vez por todas los ayuntamientos nos ponemos de acuerdo. Espero que ya. Que no haya mayor problema, ¿no? En todo caso, hablaba del sentido común de la política, hablaba también de si se siente cómodo en política, porque evidentemente creo que tuvo unos cuantos consejos cuando decidió tomar el bastón de mando, ¿no? Cuando liderar esa candidatura, hubo consejos familiares, alguno no, otro venga así, y hubo uno, me imagino que es el más demoledor, que me ha llegado y me dice: Gabriel, entra igual que sales, sales igual que entras. Sí. Algo así, ¿no? Dijo su tío. Sí, bueno. O llévate, textualmente, no sé si lo tengo, tome nota, no, era algo así como: entra con lo mismo con lo que salgas, o algo así, una recomendación que en estos tiempos está muy bien. Sí, bueno, ya sé lo que me quieres decir, sí, que al final que iba a ser la misma persona que entrara, que no haya mochilas, sí, y que cuando me vaya que sea la misma persona que cuando entré, que para mi tío, pues según él, pues era buena gente. Bueno, no sé en qué diga yo esas cosas, pero... Y supongo que en este tiempo le haya incluso cogido gusto a la política, ¿no? ¿Le gusta el difícil mundo de la política municipal? Sí, la política municipal a veces es ingrata, porque es ingrata, pero también tiene sus recompensas. Y para mí, la verdad es que a veces esto queda así como muy bien dicho al decirlo, pero la verdad es que es un honor el poder estar aquí y representar a tus ciudadanos y poder ayudarles. Y de alguna forma, bueno, pues formar parte de sus vidas. La verdad es que es un honor, ¿eh? Es un honor. Para alguna gente lo estarás haciendo bien, para otra mal, pero bueno, eso, dar gusto a todo el mundo, como se suele decir, es muy, muy complicado. Y la verdad es que a mí, bueno, hoy por hoy no me arrepiento, me gusta, y ojalá pueda ayudar a la gente, podamos hacer muchas cosas y que nuestro municipio, pues, pueda seguir prosperando, o que prospere. Y de alguna forma todo este lastre que nos ha venido con el tema de la minería, ahora con el COVID famoso, que podamos de alguna forma, pues eso, salir adelante, que yo creo que se puede hacer. Si somos un poquito constantes y tenemos un poquito de paciencia, se podrán conseguir cosas, estoy seguro. ¿El amor por la tierra, por esta gestión, puede hacerle tirar la toalla en cuanto a proyectos cinematográficos? ¿O ahí por ahí todavía le pulula el gusanillo de...? Claro, no, del cine? No, yo creo que no, porque la política más tarde o más temprano hay que abandonarla. Más tarde o más temprano hay que abandonarla, no sé cuándo será el momento, bueno, puede ser el momento, pues en el 23, si los ciudadanos deciden que, si yo me decido presentarme y los ciudadanos deciden que votan a otra persona y yo no, pues ya es el momento de dejarlo. Pero si no es así, pues en algún momento hay que tomar la decisión de dejarlo, y bueno, pues hay que seguir por el mundo del cine. Yo ya no sabría seguir por otro camino. Proyectos hay, incluso algunos podrían hasta ser compatibles con las dos funciones. Pero eso siempre lo digo, y al final es muy complicado, porque se necesita tiempo y la política te quita prácticamente todo el tiempo que tienes. Y el poco que tienes, pues lo dedicas a otras cosas, pues bueno, pues a tu familia, a tu pareja y demás. Que... Supongo que cuando uno hace el balance de esos debes, ¿no? De cuánto peaje ha pagado Gabriel Folgado por ser alcalde de Torre, pues me imagino que la parte personal es la que arrastra más porcentaje, ¿no? Sí, claro, pero bueno, pero lo compensa. No pensarlo ni tampoco a echármelo en cara de alguna forma, porque tampoco, ¿para qué? ¿Para qué? Si son decisiones, si uno está aquí es porque lo ha decidido y porque uno quiere. A mí no me ha obligado a nadie, y porque la gente me ha votado y ha decidido que sea yo. Yo me quedo con este mensaje final de esta conversación, este final de puede ser compatible la responsabilidad de gestionar mi pueblo con también mi profesión, que es el cine. Ese proyecto queda ahí, no queremos desvelar nada más. Gabriel Folgado, alcalde de Torre del Bierzo, muchísimas gracias por estar en los 38 del Bierzo, y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias a vosotros, gracias.